recibir con un caluroso aplauso a nuestro próximo invitado que viene desde Brasil. Él es Rodrigo de Paula Ambrisi, sociólogo, comunicador, editor de noticias de criptomonedas en www.guiadobitcoin.com.br. Él es youtuber, entusiasta de criptomonedas, director de social media, fundador y presentador de Dash Dinero Digital Brasil. Recibimos con un aplauso a Rodrigo de Paula Ambrisi. Bienvenido. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes. Disculpen el atraso, pero estaba buscando a mi computadora y la computadora de otro muchacho también. Si alguna persona ha mirado la computadora, muchas gracias, sí. Bueno, yo soy Rodrigo de Brasil. Hablo un poquito de portugués y un poquito de español. Entonces, la presentación va a salir con el famoso portuñol. Y ahora funciona. Bueno, en primer lugar, muchas gracias y por la invitación a las personas de Crypto Latin Fest y también de Dash Medellín y también de nuestro website dash.red, que es un website que ustedes tienen la oportunidad de jugar y también de recibir como regalos fracciones de Dash para aprender a mover de su billetera del website para la billetera en su computadora. Yo soy una youtuber de Brasil y hoy yo soy pago única y exclusivamente por una cadena de computadores en todo el mundo. Los computadores son mi jefe. Es una concepción muy, muy nueva. Un poquito de la historia del Dash Dinero Digital. Empezó en 2014, en enero, y es un fork del Bitcoin y el primer nombre se fue Darkcoin. Pero después, con una pesquisa de marketing, decidieron cambiar el nombre para Dash Digital Cash, o entonces en español, Dash Dinero Digital. El fundador, el desarrollador de los códigos del Dash es Evan Dunfield, un americano muy, muy astuto, y él hoy es parte del proyecto también que está desarrollando el Dash Labs en Hong Kong. Yo voy a hablar un poquito del sistema de gobernanza de esta criptomoneda y por qué ella es distinta del Bitcoin. Mucha gente ya conoce el Bitcoin porque fue la primera criptomoneda, pero Evan, ella cambió un ratito de cómo funciona todo el sistema de gobernanza de los computadores. Bueno, como sabes, en el Bitcoin, el minero queda con 100% de la nueva moneda a través de la prueba de trabajo. Por eso ustedes tienen los computadores haciendo toda la prueba de trabajo del mundo y a partir del momento que el minero llega en primer, ella recibe un Bitcoin. Vamos a dejar así un poquito más simples. En Dash, este sistema de gobernanza es un poquito más distinto porque Evan tuvo la idea de cambiar esto en tres capas. La primera capa es de los mineros. Ellos quedan con 45% de la nueva moneda. Y hay una segunda capa arriba llamada de Masternodes, que ellos también quedan con 45% de la moneda. Y también hay una capa arriba llamada la tesorería, que 10% de las nuevas monedas son usadas para invertir en la propia ecosistema de la Dash. Como por ejemplo, yo soy pago a través de estos 10% de la tesorería. Pero todo esto es automático. No hay una persona decidiendo si esto funciona o no. Todo esto ya está en el código de la moneda, en el sistema de gobernanza. Los mineros entonces tienen como responsabilidad la prueba de trabajo, la construcción del bloque y también cifrar los datos adentro del bloque. Y hablando un poquito de los masternodes, pero ¿qué es un masternode? Un masternode es un servidor en una red descentralizada y se utiliza para completar funciones exclusivas de manera que los nodos comunes no pueden. Y se puede utilizar para recursos como envío directo de la moneda, transacciones instantáneas o entonces transacciones privadas. Para ser un masternode, usted no necesita de energía en gran escala y tampoco una CPU o una GPU moderna.
No necesita de computadores modernos, solamente alquilar un servidor. ¿Cuánto cuesta para hacer un masternode? Hoy el precio es cerca de 1000 dash, un valor exclusivamente muy caro, pero ustedes como por hacer parte de la red, por hacer una contribución de la red, ustedes reciben 45% de recompensa de las nuevas monedas por tener una parte muy larga de dashes adentro de la red. Las ventajas que tiene de ser un masternode: las llaves privadas siempre en su poder. Usted tiene la opción de privacidad durante las transacciones. Se va a enviar un dinero para una persona en el sistema Dash de envío privado. No hay como buscar la transacción después. Usted puede mirar un masternode también como una renta pasiva, como una cuenta de ahorros en un banco, a donde usted recibe interés por ser parte de la red. Y a través de la valoración de la moneda y también la recompensa del masternode, usted recibe una valorización en doble si usted es un masternode. Un ejemplo que me gusta de usar es, mucha gente dice, pero 1000 dashes es mucho dinero para ser parte de la red. Sí, por supuesto, pero usted no necesita ser un masternode. Como si usted va en McDonald's y compra una hamburguesa, la hamburguesa es tuya. Usted puede comer la hamburguesa, usted puede regalar la hamburguesa para alguna persona. Como en Dash, usted puede comprar un Dash, dos Dashes, cinco Dashes. El Dash es tuyo. Usted no necesita comprar 1000 Dashes. Pero si usted compra solamente una hamburguesa en el McDonald's, usted no tiene una voz activa en la organización para decidir los rumbos de la organización de McDonald's, porque solo he comprado una hamburguesa. En Dash también. Pero si usted compra millones de dólares en acciones de McDonald's, usted tiene una valorización y tiene una voz activa dentro de la organización. Como los masternodes, que tienen 1000 dashes, tienen una voz activa dentro de la organización para decidir los rumbos de la organización. Y también las responsabilidades de los masternodes son las siguientes. Son responsables por el envío privado de las transacciones y también el envío instantáneo. Las transacciones en Dash se pasan por cerca de 1 a 2 segundos. Es muy rápido y tiene el objetivo de ser usado como una moneda digital. Pero la responsabilidad más grande de los masternodes es el voto, que van a votar a donde los 10% de la tesorería van a ser investidos en la propia organización. Pero existe también la posibilidad de ustedes tener un masternode compartido, como por ejemplo 10 personas con 100 dashes pueden tener un masternode y también hay una división de beneficios. Vamos a hablar ahora un ratito de la parte de la tesorería, que es donde yo entro. Yo soy un dueño de propuesta. Yo presenté una propuesta para la red de computadores diciendo, yo puedo hacer un programa de televisión de YouTube en portugués para Dash, y si usted debe pagar esto, yo puedo hacer esto por 5 meses. Entonces los masternodes que tienen el poder de voto van a votar sí o no si los 10% de la tesorería deben ser investidos en un tipo como yo. Y todo el sistema de votación está abierto para cualquier persona. El primer paso para ustedes participar, si quiere hacer parte de la red Dash, de toda la gobernanza y también seguir las propuestas, ustedes pueden mirar el website de Dash.org en el foro, y después ustedes pueden presentar su propuesta si ustedes necesitan de fondos de patrocinio en el Dash Centro, que es el website a donde los masternodes hacen toda la votación. Esta es una foto de cómo se pasa el sistema de votación. Los que están verdes ya están aprobados, los que están rojos todavía están esperando la votación de los masternodes para saber si el dinero vale la pena ser investido en esta propuesta o no. Pero este sistema de gobernanza es muy, muy genial, porque está en el completo
opuesto de un ICO. En un ICO, la empresa, la organización, necesita de plata para ejecutar una idea. En Dash, tiene plata para pagar por su idea. Si usted presenta una propuesta, esto es más relevante si usted quiere hacer parte de la red. Esta es una foto que yo tomé en un evento en San Francisco llamado Token Fest. Aquí había 100 expositores. De los 100 expositores, había 5 que estaban allá para promover su negocio, como Dash, la billetera Jax, ShapeShift. Los otros 95 eran un ICO buscando investimento y buscando dinero desesperadamente. Y en este mismo mes, Dash tenía como cerca de 800 Dash, como casi $250,000 disponible para pagar por su proyecto, por su idea. Pero su proyecto, su idea, tiene que tener y traer una valorización del nombre de Dash para la organización. Pero quiero hablar un ratito también de una parte muy importante de las criptomonedas, que es la velocidad de la transformación. O cuánto rápido todo esto está aconteciendo. En Brasil tenemos 4 casas de cambio, exchange, que usted puede comprar criptomonedas, que tiene 4 a 5 años de vida. Pero en 4 o 5 años de vida, ellos consiguieron más investidores, el doble de investidores, que la Bolsa de Valores de Brasil en 100 años. En 100 años. Lo hicieron eso en solamente 4 años. Esta es la velocidad de la transformación que las criptomonedas están trayendo en nuestra generación ahora. Hace 20 años, si alguna persona había me dicho, Rodrigo, en 20 años usted va a quedar calvo, sin pelo, mi respuesta sería, imposible, usted está loco. Y le digo por qué. En breve, empresas, negocios y servicios a 20 años atrás pasaron por un sistema de la webinization, que tenía un sistema de un website en 1999. En 2009 pasamos por la revolución de los appinization. Empresas, negocios, servicios y personas tienen su propio aplicativo. En 2019 tenemos lo que llamamos de la tokenization, que empresas, negocios y servicios van a tener su propia moneda para cambiar unos con los otros. Está pasando esta revolución de 10 en 10 años muy rápido. Hace 20 años, si la persona tuviese me digo, Rodrigo, usted va a quedar sin pelo, mi respuesta, imposible. Mire por qué. Yo estoy en esta foto, soy el muchacho sin camisa que tiene más pelo que todos juntos. ¿Sí? En 2004 ya no tenía más pelo. Pero hace 20 años, si la misma persona me dijiste, Rodrigo, en 20 años, usted va a tener una cámara fotográfica, una cámara de vídeo, un teléfono, un escuchador de música, un GPS, una impresora, una televisión, un grabador de voz, un videogame, una radio AM/FM, un micrófono, un autosonido, un giroscopio, un termómetro, un barómetro y un acelerómetro, un medidor de polaridades positivas y negativas, una enciclopedia y un mapa de las estradas. Y todo esto conectado con una fuerza computacional más fuerte que la NASA tenía en los años 70 cuando envió un hombre a la Luna. Si alguna persona de 20 años tuviese me dijiste esto, que todo estaría en mi bolsillo, mi respuesta sería, usted está loco, imposible. Y acá tenemos un iPhone, un Samsung. Esta es la velocidad de la transformación. Está pasando muy rápido. Personas como ustedes no están en eventos como este única y exclusivamente porque quieren quedar millonarios y quedar ricos. Ustedes, muchas personas están aquí porque hicieron una pregunta muy simple, el por qué. ¿Por qué el sistema del banco actual es así? ¿Por qué la burocracia del gobierno impide que un país se desarrolle a través del dinero?
Y a partir del momento que usted hace la pregunta ¿por qué?, usted empieza a desafiar el sistema. El sistema este que no está funcionando. Las criptomonedas son impostables. No sé si esta palabra existe o no. Y son inconfiscables. Es solamente tuya. Pero la parte más interesante es que ustedes, los bancos y el gobierno tienen mucho miedo. Mucho miedo de las criptomonedas, única y exclusivamente porque usted no necesita pedir permisión para usar. Usted no necesita la permisión del gobierno, usted no necesita la permisión del banco para usar el dinero. El dinero es solo, es tuyo. En los próximos 20 años, no sé, se va a haber mucha transformación, pero espero que haya algún tipo de solución para mí. Pero si todo correr bien, espero quedar así, como una mezcla de Karl Marx con Chewbacca. Si quieres saber un poquito más sobre Dash Dinero Digital, ven a hablar con nosotros aquí en nuestro stand. Y también vamos a ayudar a ustedes a abrir una billetera y tenemos un regalito para ustedes también. Una vez más, yo soy Rodrigo, un youtuber de Brasil, de Dash Digital Cash. Nos vemos después. Muchas gracias.